Hola a todos, hoy prosiguiendo mi programa Así está Caracas, hoy les traigo el primer video del año 2023. Hoy les traigo los Ruices, comencemos. Mejor que comenzar este video con un centro comercial que tiene todos los años del mundo, el centro comercial Los Ruices. Ya les muestro. Y así es como está el centro comercial Los Ruices en el año 2023. Para todos los venezolanos y venezolanas viviendo fuera de la frontera de Venezuela, que no pueden regresar por ahora, así está la avenida principal de Los Ruices, que es la que vamos a recorrer en el día de hoy en el año 2023. Vamos a hacer un paneo por acá para mostrarles cómo se consigue en este año 2023. Allá debajo del puente tenemos unas letras que dicen Los Ruices. Allá tenemos el centro comercial Los Ruices, que ya se lo presenté previamente en pantalla, y por aquí tenemos el centro empresarial Miranda, que está funcionando en los actuales momentos Fondo Común, y por allá es por donde vamos a seguir bajando. Allá tenemos Arturos, que tiene todos los años del mundo acá en este sector de Los Ruices, y vamos a cruzar la calle. Venezolano, venezolana viviendo fuera de la frontera de Venezuela, que no piensa retornar a tu país en el año 2023, bueno, al menos con esta serie de videos estás actualizado o actualizada de cómo se consigue la ciudad de Caracas en este nuevo año 2023. Vamos a mostrarle a donde hemos llegado. Chévere, este es otro punto de vista del centro empresarial. Mira, tenemos una propaganda de una marca que se va a salvar, pero ya es donde nosotros hemos venido, y esto es el lado de Los Ruices. Chévere, vamos a seguir bajando por aquí. Si tú, venezolano, viviste por acá algún día en el pasado y piensas no volver a Venezuela, bueno, estamos actualizando en cómo se consigue la ciudad de Caracas en este año 2023. Ya tenemos el Banco Provincial, que no sabemos si está funcionando en los actuales. Y hemos cruzado la calle precisamente para mostrarles la otra acera de la avenida principal, allá donde está Arturos. Aquí está el Banco Bicentenario, que no sabemos si va a funcionar en los actuales momentos. Ya tenemos una cuestión que se llama Full Madison, Licorería Mayor Luna, y por allá es donde vamos a seguir descendiendo para mostrarles a ustedes, los venezolanos viviendo fuera de la frontera de Venezuela, cómo se consigue este sector de Caracas en este año 2023. Este Banco Bicentenario sí está funcionando en el 2023. Vamos a seguir bajando por acá y vamos a cruzar la calle precisamente para encontrarle la otra acera. Allá tenemos un edificio que se llama Discovo o algo así, y aquí tenemos Seguros Caracas. Por acá vamos a seguir descendiendo. Esto es un restaurante, no sé si será nuevo o no. Y aquí tenemos otros comercios que tampoco sé si son nuevos o no. Allá tenemos Arts Publicidad, que sí tiene todos los años del mundo acá en esta avenida principal de Los Ruices. Aquí tenemos espejos y cristales, parabrisas, y seguimos descendiendo por allá. Hemos cruzado la calle precisamente para seguirle mostrando en pantalla
cómo se consigue esta importante avenida de Caracas en este año 2023. Aquí tenemos una empresa que se llama Detector, telemetría, monitoreo, control. Ya tenemos el centro corporativo, no leo qué es lo que dice, pero vamos a seguir descendiendo por acá por Ars para seguirle mostrando a todos ustedes cómo está esta avenida. El comercial que tenemos acá, que dice Centro Corporativo Los Ruiz, observen, tenemos un banco activo, que eso no se consigue mucho acá en Caracas. Por acá es donde nosotros hemos venido. Vamos a hacer un paneo para que puedan observarlo ustedes en pantalla. Desde allá es donde está el centro comercial Los Ruiz, ¿no? Es de donde nosotros hemos venido. Hemos llegado a este punto donde dice que Papaya, esto es un nuevo establecimiento, no lo conocía, y dice que está abierto a las 24 horas. Ahorita está lloviendo. Vamos a seguir descendiendo por acá. Observen, así está este establecimiento en el 2023. Papaya. Tenemos Toyoka Motors. Hemos llegado a este punto. Obsérvenlo. Por acá es donde está la avenida principal de Los Ruiz. Allá tenemos otro establecimiento que se llama siempre Calox. Calox. De hecho, ahí está la propaganda Calox. Y vamos a seguir descendiendo por acá. Aquí hemos llegado a donde está Centro Médico Quirúrgico, observenlo en pantalla. Por acá es donde estaba el establecimiento que se llama Toyoka Motors, véanlo. Y por allá es donde nosotros hemos venido. Por aquí es donde nosotros vamos a seguir descendiendo hasta llegar quizás a EPA de Los Ruiz. Decidiste un buen día no regresar a Venezuela. Bueno, pero eso no impide que estés actualizado o actualizada de cómo se consigue la ciudad de Caracas en el 2023. Llegado a este punto donde está el Banco Mercantil, que sí está funcionando esta oficina en el 2023. Sigamos descendiendo por acá. Aquí hemos llegado al Centro Empresarial Los Ruiz. Observen, así como está este establecimiento, este edificio en el 2023. Vamos a cruzar la acera. Cruzaba la acera para mostrarles la otra acera de la avenida principal de Los Ruiz. Aquí es donde está Calox. Desde allá es donde nosotros hemos venido. Observen, aquí tenemos el Servicio Panamericano de Protección. Así como se consigue en el año 2023. Y este es el centro comercial. Centro Empresarial Los Ruiz, observa, así es como se consigue este edificio en este año 2023. Yo siempre les he hecho mención a las páginas de Facebook, La Caracas de Ayer, La Caracas Inolvidable, La Caracas del Siglo Pasado, que no solamente estamos mostrando Caracas a los venezolanos que quizás decidieron no regresar nunca más, sino que estamos documentando cómo está Caracas en un año específico, en este caso en el año 2023. Hemos llegado a este punto donde está Toyota y vamos a seguir descendiendo por allá, por donde van aquellos carros. Observa. Si trabajaste acá, en este sector de Los Ruiz, antes de decidir irte a Venezuela y estás viviendo fuera de la frontera de Venezuela, bueno, tú recordarás este sector y dirás, uy, mira cómo ha cambiado el sitio donde yo trabajé. Bueno, pero te lo estoy mostrando en pantalla. Aquí hemos llegado a este establecimiento que dice Muebles Infantiles. Vamos a hacerle un recorrido para mostrárselo a ustedes en pantalla. Aquí tenemos otro establecimiento que se llama Kia Muebles. Esto sí debe ser nuevo, no lo conozco. Y vamos a seguir descendiendo por acá. El establecimiento que vende muebles juveniles, vamos a hacer un paneo para que ustedes lo vean. Y sigue lloviznando y allá está la Toyota que ya se las había mostrado. Vamos a seguir descendiendo por acá donde está Chevrolet. Aquí tenemos la Hyundai y este es el edificio Ericsson. Si lo pueden apreciar en pantalla, tenemos automarca
la Mazda también. Allá tenemos una ferretería que se llama Ferreima. Eso sí debe ser nuevo acá. Y vamos a seguir descendiendo por allá donde dice Full Max. Tenemos Chevrolet, un concesionario Chevrolet. Pero vamos a seguir descendiendo por acá donde está Ferreima. Lo que pasa es que ahorita está lloviendo. Vamos a esperar un momento que pase la lluvia y seguimos con el desarrollo de este video. Bueno, ya se acabó la lluvia, pero seguimos mostrándole a todos ustedes cómo está la avenida principal de Los Ruices en el año 2023. Vamos acá. He usado la calle, la acera, para mostrarles la otra acera de la avenida principal Los Ruices. Observen, hemos llegado a este punto donde está este establecimiento. No sé de lo que se trata. No tiene nombre. Ah, dice Centro Empresarial Autana. No sé si se lee ahí. Sí, Autana, Centro Empresarial Autana. Vamos a seguir descendiendo por acá para seguirles mostrando cómo se consigue esta parte de Caracas en este año 2023. Y aquí hemos llegado al edificio de la Chrysler, Jeep y Dodge. Más abajo tenemos oficina de atención al cliente. No sabemos, dice Lifetime Movies. Nos encanta contar historias de mujeres. Vamos a ver qué se trata. Sigamos bajando por acá. Hemos llegado a este punto. No sabemos de qué se trata ese edificio que está allá. Allá tenemos talleres Ideal. Y vamos a seguir descendiendo por acá. Hemos llegado a este otro punto. El establecimiento que estoy mostrando es Intercable, que lo tengo en mis espaldas. Y enfrente tenemos lo siguiente. Que tenemos Quickie Looks. Que eso estuvo en el paraíso, pero lo quitaron de un día para otro. Y allá tenemos Pharma. No sé de qué se trata. Vamos a seguir caminando por allá. Aquí era donde les había mostrado que está Intercable. Que se los había mostrado desde otro punto de vista. Por allá es donde nosotros hemos venido. Y por aquí es donde vamos a seguir descendiendo para mostrarles a todos ustedes venezolanos que no podrán volver a Venezuela, a Caracas, cómo está esta importante avenida en este año 2023. Este sería el primer video del año 23 que monto en YouTube. A este otro centro comercial, establecimiento que se llama Centro Empresarial Danisa. Y vamos a seguir descendiendo por aquí. Mostrarles desde otro punto, allá. Por allá es donde nosotros hemos venido. Aquí tenemos Pharma, dice 80 años. Pueden también leerlo aquí. Y vamos a descender por donde está el Banco Venezolano de Crédito. Allá tenemos esa agencia del Banco Venezolano de Crédito, que sí tiene muchísimos años aquí a este nivel de la avenida principal Los Ruices. Vamos a seguir descendiendo por acá. Aquí tenemos el edificio Lanex. Vamos a hacer un paneo. Por allá se ve la clínica metropolitana, pero eso ya es parte de Colimar. Y aquí tenemos este edificio que se llama Siemens Energy. Observen. Siemens Energy. Y por allá es donde nosotros hemos venido. Bueno, y hasta aquí este corto video de cómo se consigue la ciudad de Caracas, en este caso la principal de Los Ruices, en este año 2023. Para todos los venezolanos y venezolanas viviendo fuera de la frontera de Venezuela, un gran abrazo y será hasta pronto. Chao.